pero siempre. ¡Sí, vamos, Glick! ¿Otra buena apurada, Julián? ¡Póngate, por favor! Está bueno. Está bueno. Chao, mierda. Redman Group. Espectacular. Increíble. Ya que vamos, vamos a y volvemos. Tin, 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 tin. Y aquí el hombre de la sierra, Nicolás. Vamos a ver cómo corta un par. Hay dos personas clavando un clavo, somos secos. A ver, muy bien, espectacular. Es saco huevo. Ah, muy bien, interesante. Y ese es el buen pistacono, el que hace un juego. ¡Ahueonado! ¡No, no, no! ¡Borra, borra! ¡Uno, dos! ¡Buena! ¡Aquí! ¡Pero que chalo, vamos a echar! ¡El René! ¡Espectacular! ¡Ahí vemos, vemos! ¿Cómo lo hace este tipo? ¡Pasó panda! ¡Espectacular! ¡Ahí está! Esa es la razón de por qué se clavan así, güey. A ver, espectacular. Increíble. Tín, tín. Si alguien te cacha. I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. Ya saben, hola, ¿qué tal? Hola. Mi nombre es José Retamar, mi número lo pueden encontrar en cualquier página de Score Profesional. Lo van a pasar increíble, satisfacción totalmente garantizada. Bueno, aquí tenemos primer juego de invierno. Estos son los juegos de invierno, aquí lanza el tronco. Vamos aquí, José Retamar procederá a lanzar el tronco. Tiene que romper una distancia de 200 metros desde ese punto. Si la rompe, romperá, valga la redundancia, un récord Guinness. ¿Están listos, señor José Retamal? Ok, procede, por favor, que empiece el juego de invierno. Al lanzamiento de tronco. ¡Vamos, vamos! Grita.
Se hizo de noche. Al menos casado no terminaste yo. Deja de decir mi experiencia de vida. Muy bien. Esta huevona, ¿no? Dijo, esta huevona es contra martillo. Y rompió el nylon, weón. Tengo que colocar un parche que posiblemente tenga una gotera, gracias. ¿A quién? A él. ¿Quién es él? ¡Qué huevón más tonto! ¡Fa! Nos vemos. ¿Qué tarjeta? Mañana. Oye. Ya lo. Mañana no, porque estudia biología. Es que estudia biología, si nos vemos el lunes. ¡Fa! Nos vemos el lunes en otro mismo lugar. Hasta el lunes, mierda. Chau. ¡Fa! Hola. Después de cumpleaños la Julia. Hola. ¿Qué pasa? ¿Qué día es hoy? ¡Domingo! ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vamos a ir a rezar a la Virgen. ¿Y para qué? Para que nos ayude a ganar el aniversario. ¿Ya estudiaste biología? ¿Ah? ¿Estudiaste biología? No. Lo único que aprendí es que los antígenos son sustancias extrañas al cuerpo humano. Ah, muy bien. Lo único. Hola, hola. ¿Qué tal? Nos van a saltar. A la vuelta. Guarda la cámara, güey. Estoy comiendo, gracias. Bueno, ahora hemos comenzado la odisea de subir el cerro. ¡Huevo, no! Esperemos ganar el cerro. Y al final el cerro arena, güey. El cerro Mutún. Todo sea un sacrificio para que este aniversario sea lo más productivo. ¡Ganemos, coche tu! Venimos acompañados por CDE. Esto puede ser. CDE se presenta. Enfócalas. Lo que queremos es que la Virgen nos ayude a dar lo mejor de cada uno de nosotros. ¡No importa, loco! Espectacular. Y si trabajamos unidos en equipo, podemos ganar. ¡No, vamos a ganar! El Nico va a quedar borracho todos los días. Tía Lila. ¡Qué feo! Tía Lila. De Dios, de todos sus santos y su ejército celestial. Para que nos mantengamos unidos. ¿Y qué quieres que haga, Juan? Que vaya, que baile, güey. Para que pensemos con la cabeza. Para que pensemos bien todo lo que vamos a hacer y decir. Viejo madre, que lo único que tiene que hacer es el viejo culiao es largarse, muérete luego. Que es súper importante mantener la compostura, mantener nuestro orgullo, nuestra dignidad en este momento. ¡Chúpate el pico, weón! Eso, pedirle que nos mantengas juntitos, que pase lo que pase, digamos siendo lo que somos hasta ahora. Buenas personas, quizás no los mejores, pero bueno, que es lo importante. Y aquí, estimado René, un auto espectacular. Siento pone. Pero tenemos el antónimo. El antónimo de este auto blanco, el auto de la Julia. Sin chapa. Primero que nada, le falta eso. Después, horrible. Miren ustedes. ¿Qué tenemos? Otro topón más. Veámoslo con más claridad. ¿Qué pasó aquí? Dios mío. Espectacular. Oh my God. Oh my God. Espectacular. Chao, Julio, nos vemos mañana. Adiós. Será hasta otro día. Dígale chao a la cámara. De vientos de 60 grados latitud, 60 grados sur, 90 oeste, de unos 3.000 nudos. Es impresionante. Atención. Ok. 1, 2, 3. Hola. Espectacular. Espectacular. El aplauso. Impresionante. Impresionante. El Nico está mirando. Está mirando. Zoom, oh. Ponle zoom, dale, todo el zoom. No necesitáis zoom. ¡Ah, coche, vale, me pico! ¡Chipa Mowgli! Hola.
porquería. Fuerte, de asalto ahora. No tengo miedo. Mamón. Mamá. Le toca al Miguel. Te toca. Te cortaron la inspiración. Espectacular. ¡Achú! Proceso de llevar un clavo. A ver. Proceso de arreglar los clavos. Qué huevo más tonto, man. Ahora vamos. ¿Estaba empezando el proceso de archivo? No. Ya, por favor. No. Esto para la cámara, es que si queda grabado va a ser espectacular. Espectacular. Está, vamos, vamos, vamos. ¡Achivo! ¡Achivo! Ya. Un día cotidiano en clases. ¿Qué hacen ustedes? Cuando desayuno. ¿Qué toma desayuno a esta hora? Te bate bien batido y para adentro. Oye, ahí en la Julia tomó dos veces. Luego te chupa la tapa. ¿Cómo es? Luego se chupa la tapa. No lo puedo creer. Se lampe. Proceso de chupado de tapa. Se lampe. Luego proceso de ingerida de... Ingesta. Ingerida. Ingesta. ¡Vale! Gracias. Profesor, ¿Al Gómez? Sí. ¿Qué le pronto? No sé, ¿por qué? La va a crecer. ¿Joven? ¿Eres gay? No. ¿Mantienes relaciones con tu compañero Chévez? No. Confiésalo, Gómez. Mira la cámara. A ver, mira la cámara, Gómez. ¿Te está mirando todo Chile? No. ¿Todo Chile? No. ¿Te gusta por atrás? No. El Chévez está sudando. El Chévez está sudando, mira. Chévez. Es sudor. ¿Es sudor? Esto es Descárgate contra el Migue. Hola, boy. Aprovechando de que el Migue no está, tienes 30 segundos para descargarte con él. Rojo, con... Ari, cuico, con... Weón, ¿por qué no vas a apoyar a los weones de la CUT, rojo, con... Que andáis viajando por ahí, weón? Quitándole, weón, a cabros que sí necesitan esta... 30 segundos para descargarte con el Migue. Ándate a la chucho, rojo, con... Weón, culiao, weón. Oh, no, anda, weón, a los soldados, weón, nadie te quiere. Déjame hablar, weón, estoy en libre opinión, esta weón, weón. ¿A hueonado? Ojalá dejarlo en recuerdo. Mamón. Aló. Tení 30 segundos para decirle lo que le queráis al niño. Tiene un rojo en mi. Lichi. ¿Lo viste en clase? ¿No? Dile algo al niño. No sé lo que queráis. Me caí bien, weón. Bien. Profe, ¿qué le quiere decir al Miguel ahora que no se encuentra con nosotros? Ay, gracias. Gómez. Un saludo por Miguel. ¿Qué quiere decir la amiga ahora que no está con nosotros? Que es verdad la weá que yo le digo de su vieja, si es verdad, me la conmigo.
¿Qué quieres decirle al Migue? Un saludo en grupo para el Migue que no está con nosotros. Descárguense contra él. Migue. Apuesto que te quedaste estudiando, saco weá. Amigo, te extraño. Oye, esto se puede cortar. ¿Qué quieres decirle al Migue? Panita. Ah. La weá que quieres decir. Migue, no me quisiste pasar los lentes ahí. Me está iglesiando. Me está hueando. Es una broma. Tonta, si le pueden echar agua, viva. Esto es como. Sí, que la carga. No lo puedo creer. ¡Ay! Oye, podemos hacer. Utilísimo. ¡Un litro! ¿Te has tenido con la idea? No, pero no caigas. ¿No me haber avisado? ¿Está bien? Espectacular. Sí. Profesor, permiso, yo soy el hijo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está usted, profesor? Bien, muy bien. Muy bien, también. Nos vemos, chao, profesor. Hasta luego. Ya, avance nomás. Nos vemos, chao, profesor. Hasta luego, cuídate. Espectacular. Vecino, permiso, profesor, voy y vuelvo. Hola, profesor, ¿cómo está usted? Bien. ¿Qué sigue su vida, profesor? ¿Cómo me la vienen a ver? Ya, vamos a ver un encuentro entre profesores. ¿Adivina qué? Estaba bailando otra vez en la sala de música y le vino un ataque sarcástico. Espectacular. ¿500 pesos? Tengo sed. Voy a comprar un jugo. Hola, Carlos. Voy a comprar un jugo. ¿De durazno con naranja o de naranja? O sea, ¿de durazno con plátano o naranja plátano? Naranja plátano. Bueno. ¿Los 100 pesos? Se los pagué a la cita de al lado. Para que salga el plátano. Esto tiene que estar muy rico. No más. Mi vuelto. Enfoca mi vuelto de alcohol. ¿400 pesos? No. 300. Me faltan 50. ¿Qué tiene usted en la propia? 400. ¿Sale? Vamos a proceder ahora a probar esta exquisitez de jugo. ¿Qué hago yo? ¿Qué hueá más rico? Ya, niños, aprovechemos que no está Miguel Ángel presente. Estamos que esta clase se ve interrumpida. Todo gracias a quién. ¡Amiga! ¿Ah? La cámara cuando me cagaron para el celular. Okay. El Nokia 3680. Bueno. ¿Te volvieron en compost? ¡Choca! ¿De qué vienes tú? Todo un poquito agua. Soy coño porque va a ser tío de Robert. Me lo culpo a su. Ay, no me voy a hormigue, weón. Uy, igual este weón, el que la marca. El Brian Tulio. El que parece. Este weón está acá. ¿Quién es Paul McDowell? Pina de los rojos. Hola, ¿qué tal? ¡Oh, Dios mío!
es Michael. Habría guardado esa hueá para el doble, weón. Oh, no, weón, esa hueá para el doble. Yo pensaba que este weón estaba preso. Dale, weón. Soy. Un baile. Oye, esa weá me la pega por tal lado, weón. Espectacular. Vamos a sacar el... ¡Cojones! La carterita está... Nos estoy buscando los toros y no pillo ningún toro. ¡A hueonao! ¡Fua! No, la carterita. ¿Por qué me lo digo? Pues cojones, ¿qué voy a hacer? No pillo los toros. ¡Sí! ¡Ay, yo quiero! ¡Ay, yo espectacular! ¡Yo quiero! ¡Vamos a ganar! ¡Oye, la batería está muy bien porque se acaba muy rápido la batería! ¡Sí, sí! ¡Tatita! ¡Tatita! Chao, no lo puedo creer. Hasta el lunes.
Juan. ¿Quién va a venir a clase el lunes, weón? Nadie, pero igual, la clase ya se cree que va a venir el lunes. ¿Qué pasa, maestro? Hola. Hola. Somos Arte. La estoy guiando. Sí. Espectacular. Vamos a colocar en el carro, weón, una película. Hay que pensarlo. Un programa de televisión. Esa es la weá. Qué mierda. Una pintura. Yo. Una. Algo de arquitectura. Yo quiero el cuarto A, pero el cuarto A le callamos. No, para aburrirnos con tanta weá. ¿Qué opinas, maestro? Maestro, ¿qué opinas tú? Yo haría mi arte. Es espectacular. Te voy a dar mi arte. Gigante. No, te puedo mierte. ¿Tú te puedes mierte? Y con Diviso Noticia. Bobo, pásame la bebida que está ahí abajo. Y bueno, siguió el Alianza Arte versus la Alianza Ciencia. También estuvo la Alianza Naturaleza. Michael Jackson nos puede contar de lo que pasó en la fiesta de disfraces. Bueno, Carlitos Tevez. Voy a venir. Bueno, papito, no estamos ahí. Gracias. De repente nos llamaron al escenario, papito, no, se nos vino con toda la tía. ¡Es muy bajo! ¡Cierre la puerta, la puerta! ¡La puerta! Y trae copete del tren. Ya, vos estoy hablando yo. Ah, Carlitos Esteves. Ame. Salud por eso. Salud. Ya me voy, nos vemos mañana. Nos vemos mañana, Chiquita, lindo, precioso. Buenos días. Chiquita. A las 10 mañana en el carro. A pesar de que me digas pura tontera, pero igual te quiero. Muy bien. Pico, pico. Vamos a ir al terreno, qué mala noticia nos esperará. Se está quemando la wea, si se qué cuático este weón. Algo me dice que Nico, no entremos, no entremos. ¿Entramos o no entramos? No, 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 no. Entramos ya. Que la caga, que la caga, que la caga, que la caga. Cuando nos digan, tomo amarillo, coño. Sería Benko, porque es como que sé que es manipular con usted. Bueno, nos encontramos ahora en una situación bastante complicada. Me acaban de cagar con mi culero. Pero bueno, ustedes podrán comprender, nosotros nos sentimos bastante mal y ahora nos encontramos luchando porque nos cambian nuevamente para poder ser lo que realmente nosotros queríamos ser, rojo. Aparte también mala noticia que ya nos penalizaron. Nos penalizaron porque, bueno, les dijimos un par de improperios al CD que casualmente resultan ser verdad. ¿Qué le dijeron? Que estaban haciendo la wea como el pico. Y eso es verdad. Muchas gracias. ¡Más grande! ¡Más sorpresa! ¡Más grande! 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 ...62, 61 y finalmente el 74. ¡Correcto! 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 Vamos a callar si canta. A ver. Contamos lo que fuera y ahí decimos. ¿Me los carros? Último pelar. Por último. Vamos a pelar a los carros. Vamos a pelar. Puta, ahora creerán que me voy a robar. Camila, Camila, Camila. Oye, Camila. Hola. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a prender una fogatita con algo, unos cuadernos. No, con esto lo prendemos, mira. Con esto sí, con eso. Y con uno que otro cartón también. Claro. No, allá. Bueno, aquí tenemos al señor que se ganó un celular con el premio de sorpresa. Que tiene más raja que un elefante. El tiene más raja que el Gómez. Wey. Imagínate cuánta raja tiene este, güey. Tengo de la misma, pues, güey. Son bacanas esas cuestiones. Son piolas. Yo los libros los leo completos en esta web. ¡Ahueonado! Bueno, ahora vamos a probar si esta mierda sirve.
vamos a ver primero, claro, a ver si también tiene la ampolleta buena, porque estos güeyes, casi como van, capaz que tengan hasta la ampolleta mala, güey. Ah, pero... ¡Ah, güey, no! Se luchaste al tiro, se quemó, calla. ¿Se quemó? Terrible, ordinada. Me llega muy bien al tiro. Oye, yo quedé con ganas de jugar bingo, ¿qué quieres jugar conmigo? Mañana apretamos el fuego con esa weá. Oye, los palitos que hicimos tirar en la mañana. ¿Qué trajo muñeco vudú, weón? ¡Al fuego! También es una pinita viva. ¡Al fuego! ¡Al fuego! ¿Tres diarios, Angie? ¡No, le está quedando todo! ¡A la hoguera! ¡A la hoguera! ¡A la hoguera! ¡Claro, después cuando ganemos le volteamos toda la mierda! Ya, el primer bingo a fuego. No, no grabé, weón. A ver, ¿qué bingo le grabamos? Hola. ¡Uno de esos! No, ve uno. Que se quede uno primero. ¡Ya! 5 lucas al fuego, weón. Nunca hay que pasar. Me siento mal, loco. No importa, weón. Me siento como la weón. Como los sentimientos, weón. Hijo de la gran. Oye, somos malos, weón. Échale encima con los números. Saca los números, desarma esa weón. ¡Ay, qué agresivo! Ya, tira los fuegos luego, weón. Ya, la primera parte de la fue. Muy bien. Segunda, perdón, tercera. La B. La P. Profesional Ingo. Espectacular. Ingo. Mañana a las 3 para que ya den su idea clara de lo que tienen. ¿Otra vez a las 3? Sí. Pero a las 3. A las 3, que sea a las 3. Cata, pero a las 3, no a las 4. Sí, po. Cata, siempre fruto de país mañana. Bingo. El último bingo de la noche. A cartón lleno el bingo se va. ¿Cuánto plata quemaron? A cartón quemado. Quemamos 20 lucas, weón. A cartón quemado. A cartón quemado, a ver qué se va a quemar. Oye, perdimos 20 lucas, weón. ¿Quién va a ganar? ¿Quién crees tú que va a ganar? Bueno, ahí mañana sale la leña, mo. ¡Qué marido! Se coordinan que lo caga. ¿Pero te parece bien? Sí, va.
esto, ¿eh? Pero que se distinga todo, sí, porque aquí no se distingue mucho. No, pues si por eso la idea es que alguien la distinga. Si es como un bosque con todo algo, ¿por qué no hay que cagar esa hueá? ¿Qué estás haciendo tú? Es que no puedo tomar en esa hueá tan grande. Me cae la boca, o sea, me sobra. No, ya. Te lo grabé. No, güey. Ya, date vuelta, que quiero tomar agua. ¿Qué, te cae la boca? Sale, huevón. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? ¿Profesor Luis? Sí, habla con su alumno estrella. Con José Ronald, profe. Del cuarto C. Profesor, es que disculpe la molestia, pero lo estábamos llamando para pedirle un favor enorme, profesor. Es que. No, sino nada más allá de lo que respecta al colegio. Profesor, es que mañana nosotros teníamos que entregar un trabajo, ¿se acuerda? Sí. ¿No hay una posibilidad de que ese trabajo lo podamos entregar después? ¿Cuándo después? Es que... después de una fecha, acuerdo. Ustedes llegan a un acuerdo, mañana, una fecha en que estime más conveniente, pero mañana no, profesor. Es que lo que pasa es que el fin de semana, la mayoría del curso, que ahora está acá en... Está todo el curso acá en el terreno y la mayoría no hemos avanzado nada. Nos acordamos recién. Y no, sí, porque avanzaríamos mañana en clase, pero ¿y si no lo alcanzamos a terminar? Llegó la hora de Hola. El rolo no hizo magia negra, niño. El rolo hizo magia negra. ¿Está ahí o no está Audio en magia negra? Totalmente. Audio que te echen el terreno, totalmente. Mira, está guay con el profe Lutre. El profe Lutre. Un momento aquí en terreno. 4-6. 4-6 y enfrenta su peor momento. Le mando un saludo al profe Juan. Ya, y puta, si me van a echar igual, en toda la wea. Jubilarte luego, weón, que lo único que hacía es quitarle plata a los demás, viejo avaro. ¡Chúpate el pico, weón! ¡Pero wey, por qué hace así! ¡Va a ser así! ¡Qué aquí de lado, weón! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Ya no! ¡Déjate salir los puros ojos! ¡Hacia ahí! ¡Weón, se van a echar! ¡Dale, po! ¡Vamos a quedar sin conozco en el terreno, weón! Es que tú relata nomás. Primero, nos quitan... ¿Ser naturaleza o ciencia? No, primero te caíste al fuego. Claro, primero, eso es lo primero, te caíste al fuego. El chaca va a relatar todos nuestros malos. ¿Qué más malo nos pasó? Tuvimos que sacar el coloso de arriba de un camión. El primer gran desafío. Y casi muero. Claro, es casi muere Tulio. Y Patito Miño se puso nervioso. ¿Qué pasó? Se le murió el estómago. Después tienes que pagarle tres lucas más, caballero, porque dejarlo allá abierta. Se echaban el portón también. El color. Ayer nos cambiaban el color. Nos penalizaron. Ahora somos amarillos. Nos penalizaron con 15.000 puntos y ahora... Como último. Nos echaron del terreno. Porque no siempre serán los primeros y vamos a salir adelante. Espera, Piquelito, mierda. Y me están avisando por interno que atropellaron a Miguel Miller. Realmente, pura mala noticia. Estoy quemando. Aquí mis compañeras tienen un mensaje para el profesor Juan Sepúlveda, otro más. Es la misma. La Fran quiere decir algo. El consejo de Fran. Lo único que puedo decir con respecto a ese caballero que es un viejo madre, que lo único que tiene que hacer es el viejo culiao es largarse, muérete luego, perro. Gracias. No, Nico. Oye, y conste, mi tía me hizo leer el manual de Carreño.
profesores. ¿Cómo estamos, Tulio? Para cambiarnos de casa. ¿Y los colores? ¿Qué onda lo de los colores? Cagados de frío. Ah. Espectacular. Hola. ¿Estamos ordenando? Podríamos ordenar, güey. ¿Se va a tomar la casita? No, todavía no. Si nos tenemos que ir, pero igual. ¿Me puedes llamar cuando sepa algo? Ya, volveré una vez. ¿Qué pasó? Desalojemos. Ya, vamos a tener que desalojar igual nomás. Así que vamos a tener que empezar a ordenar, vamos a empezar a desmantelar. Y ahora estamos bien, además tenemos que conseguir algo hoy día, así que. Dependiendo como usted, o sea, si lo conseguimos, la mañana lo sacamos al tiro. Ya, tal como pusimos la primera piedra, hay que sacar el primer clavo. ¿Cuál es el primer clavo? ¿Tenemos un martillo? Este momento es hermoso. Fuck.